Hola mundanos. Les saluda vuestra demencial eminencia, el santo hereje. La esencia del ser humano tiende a ser tan influenciable, que al momento de ver una oportunidad para contribuir a su bolsillo, por más inmoral o baja que ésta sea, no dudará en acogerla y de encima de todo dilema ético, con tal de satisfacer la necesidad que nos hace débiles. La necesidad de tener o ser más que el prójimo. Estos actos cobardes se ven en todos los niveles sociales, desde la clase baja o pobre, la cual muchas veces es entendible por el deseo de supervivencia. Hasta en las clases altas, en donde se resume en simple y vil pugna de poder. Pues sí, mis hermanos, la corrupción en su más pura esencia habita en cada uno de nosotros. Al copiar en un examen, al dar soborno al policía por pasarte la roja, al mentir con propósitos mezquinos, al intentar hacer algo en contra de terceros, al usar influencias para entrar a un establecimiento educativo, entrar a algún evento, o tener un mejor trato. Todas estas cosas que forman parte de nuestro cotidiano vivir, alimentan poco a poco a la voraz bestia que llevamos dentro, la cual degrada lentamente nuestro propósito y pensamiento. La corrupción, no es un problema ético, ni un problema moral, sino un negocio, un gran negocio, tal vez el mejor negocio por la riqueza que deja al corrupto que omnipotente controla en ese mundo. Las principales causas de la corrupción no son culturales, ni biológicas, sino políticas. ¿Qué importa el país, qué importa el pueblo, qué importa la gran mayoría, si hay ganancia asegurada y si algo sale mal, por algún reparto equívoco, alguna denuncia periodística, investigaciones de los medios de comunicación, hallazgos de los organismos de control, aciertos de la justicia? Queda el exilio y jamás, jamás la cárcel. El exilio que es para el rico y con poder, la cárcel es para el pobre y el carente de influencias. Lamentablemente esta es la cruda y tácita realidad de nuestro medio, ese desnivel macabro, con niveles de injusticia tan marcados, que se podría denominar también, cinismo. Combatir la corrupción es una obligación moral de todos los seres de bien, de los ciudadanos de principios sólidos con actitud moral, de los hombres con gran voluntad y estructura ética. Hay que combatir la corrupción con decisión y severidad, con objetividad e independencia, porque es urgente el saneamiento moral que necesita el país que se encuentra en riesgos de desaparecer democráticamente. Combatir la corrupción y su gran aliada la impunidad, es tarea de todos, y debe contar con el respaldo de instituciones públicas, privadas, medios de comunicación, funciones del Estado y cualquier otra naturaleza, porque el monstruo tiene infinidad de máscaras y métodos. Combatir corrupción es ser honesto e idóneo, despertando estos gladiadores que duermen en nuestra conciencia. Sin nunca olvidar que la corrupción desmorona a la sociedad moral y económicamente. El daño económico puede soslayarse por ser superable, nos hace más pobres, pero con trabajo, y con más trabajo podríamos subsistir. El daño moral, en cambio, es casi irreversible, porque deteriora la institucionalidad, los cimientos de las entidades públicas y privadas, que se inclinan por hacer negocios con el mejor postor. La corrupción es un fenómeno que se encuentra enraizado en todos los ámbitos del poder. La falta de leyes apropiadas, la carencia de voluntad de las personas, y los compromisos políticos de quienes manejan los destinos del país, parece que se confabularan para mantener el mismo sistema decadente y, por tanto, los esfuerzos que se hacen son infructuosos. Para controlar la corrupción es necesario una acción más radical, más eficaz, más real, que sienta precedentes. Complementada con una cruzada cívica que proponga cambios en la estructura misma del pensamiento social, moral, interno, en la mente y corazón de los latinoamericanos, fomentando una verdadera revolución tanto educacional como cultural, que mantenga clara la convicción y el compromiso de servicio ético y consciente, de trabajo honesto y renovador. Porque es evidente que no se logrará resultado alguno, ni el cambio propuesto, con la creación de más leyes. Simplemente con esto se genera un clima de frustración, desengaño y pesimismo, que ahonda más el sentir inconforme de una sociedad mutilada por el desconcierto, la mentira, la traición y la demagogia permanente. Puesto que siendo evidentes los actos ilícitos, causando gran alarma social, la justicia siempre o casi siempre encuentra alguna limitación, alguna artimaña injurídica, por la que se le da salida a los responsables. Tornándose cada vez más insolentes y desvergonzados, sosteniendo su inocencia en alguna resolución judicial que los declara libres de culpa, y hasta casi santos. La corrupción es una constante de la humanidad, ha coexistido con la pobreza y desigualdad, es una de las formas de injusticia social, se ha convertido en la epidemia del siglo, es un freno para el desarrollo socioeconómico y funcionamiento de la democracia.
La corrupción no es un fenómeno nuevo, existe y se ha fortalecido en la presente época con la presencia de la globalización de la economía de mercado, caracterizada por el reordenamiento geopolítico mundial y el empobrecimiento sostenido, donde la corrupción también se ha globalizado y generalizado. Compañeros, pensando en la degradación de este fenómeno social, los invito a todos a pensar si nuestras acciones muchas veces han estado hechas para mal o para dañar a nuestro medio. No siempre lo que es fácil es bueno, el esfuerzo y la dedicación son las virtudes, que dan siempre resultados más beneficiosos y justos. Una vez dicho lo necesario, me despido.